Hola, ¿cómo están? Buenos días. Empecé el blog desde hace ratito que les grabé mi viaje en la moto. Y el día de hoy voy para un evento con Nyx. Van a estar abriendo una boutique ahí en el Liverpool de Insurgentes. Así que pues las voy a llevar conmigo para que vean todo lo que voy a hacer y para que conozcan sus nuevos lanzamientos. Y bueno, miren, ya llegamos aquí a la apertura de la tienda de Nyx. Es una boutique que está aquí en el Liverpool de Insurgentes, pero vean todas las cosas tan bonitas que tienen. Por ahí les voy a dar un tourcillo para que vean todo. Vean qué padre está. Vean qué bonito está todo. Miren, por aquí tenemos la mesa de súper dulces. Vean qué padre está esta boutique. Por allá, miren qué bonita es esa paletita. Es la que es como de plastilina, ¿verdad? Ajá. Está bien padre, ¿no? Y aparte, ajá, pigmenta súper padre. Ay, está bien suavecita. Está bien importante. Sí, está bien bonita. Está buena. Vean esta paleta de iluminadores. No, bueno, está genial. Sentamos un ratito, pero vean. Y lo mejor que ya va a ser bien fácil encontrar todos los productos de NYX aquí en la Ciudad de México. Están en el Liverpool de Insurgentes. El evento de NYX estuvo bien padre. Hay nuevos lanzamientos. Ya me dieron algunas cositas para que yo se las muestre en algún video a ustedes para que estén bien pendientes. Y pues todo el día he andado en la calle, básicamente. He andado de aquí para allá. Y vean el jardín. Qué bonito es. Mostrar a este amiguito. Chocorrol. Chocorrol. Que es un desastre, véalo. Chocorrol, no, no me toques. Chocorrol, no, no. Ah. Chocorrol. 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 Se le corta camino. A Coyoacán, miren, les voy a mostrar un poquillo. Este es el centro de Coyoacán. Entramos a esta placita porque voy a venir a ver lo de un tatuaje que me voy a hacer. Mi guía, vaya enfrente, es mi tío, miren.
en esta tienda de Colectivo Mercantil. Tiene cosas bien padres, miren. Les voy a enseñar todas las pulseras. Miren, aquí está la marca Tum Tum. ¿Por qué no está bien padre? Vean las cosas tan bonitas que tiene. Según uno no trae las cosas, Ajá. Pero vean las bolsas de Maquena. Serían 23 personas, uno en cada estante. En esta tienda. Aquí tenemos a la marca CAV, que ya saben que es una marca orgánica, mexicana, tiene cosas bien padres, pero los chicos de Colectivo Mercantil tienen todos sus productos, miren. Los bálsamos son una maravilla. Vean las bolsas tan bonitas que tienen. Trajes de baño por ahí. Esa es la galería Etra, y está bien bonita. Ahorita la estaba mirando y está padre. Mucha calidad humana y con mucha empatía y sensibilidad. Porque hemos hablado mucho de la piel, hemos hablado de por cómo se conforma la piel, por qué envejecemos, cuál es el envejecimiento cronológico. Pero bueno, venimos aquí paseando, andamos paseando, platicando. Venimos a bajar la comida un ratito. Ajá, 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 ajá. ¿Qué más les quieres platicar, baby? Que me sigan en mis redes sociales. No, no es cierto. Quiero platicarles. ¿Cuándo vas a subir este video? La próxima semana. No, nada, que seguramente ya pasó tu curso. Para que vayan a su curso de maquillaje. ¿Cómo están? Hoy es sábado 21 de abril y hoy es mi taller de automaquillaje. Ya estoy aquí en el centro de la Ciudad de México. Estoy haciendo como un poquito de tiempo porque ya saben que soy bien puntual. Pero estoy bien ansiosa de conocer a todas las chicas que van a tomar el curso. Vamos a ver qué tal nos va y les voy a estar grabando un poco de lo que voy a hacer. ¿Qué onda, Sebas? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Aquí qué? Miren, acá tenemos la catedral. Realmente lo que se quiere en el maquillaje es que uno experimente, uno pruebe. Y no pasa nada si el color no queda, si no nos gusta, bueno, pues hay que maquillarse. Vamos y listo. La piel es como un lienzo. Siempre tenemos que tener como la mentalidad de que la piel está como un lienzo plano y nosotros le vamos a dar color, le vamos a dar forma, le vamos a dar textura. Todo lo que tengo aquí en la mesa, ustedes lo pueden probar y de hecho los traje para que ustedes prueben diferentes marcas y vean si realmente les funciona. O sea, porque posiblemente yo les podría decir a los videos que son una maravilla, pero no todas las personas son una maravilla. Posiblemente unos tenemos piel grasa, otro seco, otro mixta. Entonces todo lo que está aquí ustedes lo pueden probar, lo pueden testear. Hay una regla muy importante en el maquillaje y es que siempre tenemos que tener las manos limpias. Para tomar cualquiera de los productos que están aquí, tenemos la espátula. Así como utilizamos la espátula, tomamos un trapo de algodón, tomamos limpiabrochas y
lo humedecemos, limpiamos, podemos tomarnos el corrector y tenemos el bolsa de la mano. Ya sabemos que en el bolsa de la mano podemos calentar los productos para que se puedan difuminar mejor. Esta paleta de correctores que está aquí es muy pigmentada, muy. Entonces, hay productos como este que se salió hace rato, que son muy pigmentados. Entonces, ahí llévensela con cuidado porque son muy, o sea, es mucho. Entonces, menos siempre va a ser más. Vamos a comenzar. Ahí tienes agua, aquí tengo agua micelar y también tengo desmaquillante, porque todas caemos como en ese error, sí. O como en el de la base de maquillaje, somos como muy morenitas pero queremos ser blancas y nos ponemos blanco, aunque no nos quede, pero nos lo ponemos, y al final del día llega un momento en el que te das cuenta que el color no te queda, o sea, porque sí pasa, o sea, hay colores que realmente no nos quedan, ajá, o sea, no sienta, ajá. Entonces, siempre ubiquen sus venitas, si son azules, son frías, si son verdes, son cálidas. Y vamos a comenzar. ¿Cómo te llamas? Ángeles. ¿Cómo te llamas? Ariel. Fabiola. Shana. Pues vamos a empezar. Primero, ahora sí que me. Maquillaje, con maquillaje es tener la piel totalmente limpia, o sea que sea totalmente limpia, me refiero que aunque te salgas de bañar, sales a la calle y ya no tienes la piel limpia. Por eso vamos a utilizar agua de rosas. Yo era muy fan del primer de City Color, o sea, ese primer lo utilicé por mucho tiempo y lo recomendé mucho tiempo, pero tenía que moverme, ¿no? O sea, tenía que probar otras cosas. Y después probé el de Benefit, que es muy bueno, pero es muy caro. Pero este es de la marca Marifer. Realmente, por ese base de maquillaje. Ahorita se los voy a pasar para que lo prueben en las manos, para que se lo apliquen en el rostro, las que lo quieran probar, y vean la textura, porque sí tiene una textura increíble. Entonces, ella tiene la piel mixta. Y pues ella no necesita como mucho, ¿verdad? Tiene un lienzo bonito. Gracias.
Estoy muy